Hello, hello, class. I'm already here. And ready for this class. ¿Cómo están, clase? How are you today? Very well. Really, very well. I really like that. Vamos a empezar con esta clase ahorita. Let's start right Hello, good evening. now. Hello, hello. Hello, hello. ¿Sería class good evening o decimos good night? ¿Qué expresión Good ocuparía? evening. Yo tengo entendido que es good evening. Creo que good night. Good Ajá, evening porque es cuando ella de las como tipo 6, 5 de la tarde, por ahí creo. ¿cómo hasta qué horas podríamos decir good evenings? Escucho, ajá, Hasta para las las 8. 7, 7 de la ¿8? noche. De 6 a 7 de la Ok. noche. Vamos a ver qué opina Fabricio. Me parece okay. Sí, yo recuerdo de que alguien nos mencionaba de que Ajá. good night es como ya muy establecido, como que ya me voy a descansar. Y que good evening era como un buenas tardes, noches o buenas noches, cuando es como un saludo. Sí, me encantó eso. Buenas tardes, noches. Sí, fíjense que no en sí, para decirlo, ya me voy a acostar. Tal vez cuando ya pasan de las 9, en este caso, que son las 9, sí, podemos decir good night. Y no en sí nos indica que ahorita mismo nos vamos a dormir, pero estamos bien próximos, ¿eh? La hora de dormir, es verdad. Good evening. Acá creo que decimos 6 de la tarde todavía, ¿verdad? 6 de la tarde. No decimos 6 de la noche. 6 de la tarde. Igual en inglés. Podemos decir good evening. 6 a 7. Ah, hay ocasiones en que se ocupa de 7 a 8 incluso, good evening, y es muy aceptado. Ya si de las 9 en adelante podemos decir good night. Hey, good night, class. Considero que tu supuesto, esto tiene que ver también Ajá. con la posición terrestre, de que para ellos a Yes. esa hora todavía hay claridad. Entonces Ajá, supondría yo que eso le exactly. genera el conflicto de good evening y good night para nosotros. Sí, incluso ya casi empiezan el save light. Bueno, que anochece dicen más tarde. A nosotros creo que no nos pasa tanto, ¿verdad? O sí. No es tan No, va, no tan significativo. notorio, ¿verdad? Ajá, es como Fíjese, unos perdón. 30 a 1. Una hora, de 30 Exactly, minutos a una hora exactly. el cambio de. Exactly. Perdón, fíjese que Diga. eso se utiliza más que todo, bueno, Yes. en área de California, San Francisco. Exactly. Hay veces ahí que el sol todavía está a las 9 de la noche y todavía Imagine. está bastante alto. Entonces, a veces son las 7 de la noche, como que pareciera que fueron las 3 de la tarde. Entonces ellos nos pueden Entonces, decir good night. Usarían ajá. good evening Ellos todavía. Exacto. utilizan mucho esa palabra. Good evening, evening. Yeah, that's right. So it's a different context. In El Salvador, we can say good evening up to 7 or 8 because we know that it's night already. We can see that we don't have the light. No tenemos como esa luz del día. Por eso es que es fácil identificar, like day, night, evening, okay, morning, midnight. Es muy fácil identificar. Pero sí, se da mucho en Estados Unidos el evening por el cambio de horarios incluso. Pero ahí está. Siempre es bueno cuestionarnos, okay, ¿por qué se dice eso? Right. Class number. ¿Qué clase damos ya? This is class number. Bye. Five, Bye. imagine class Bye. number five. This is class number five, section number three. For this week, you have the exercises from section number three, and also you have the midterm exam. No olviden esas dos partes, midterm exam y los ejercicios de la section number three. Okay, ¿cuántos sabemos ya en la clase? Let me check on that. 17. Six. Yeah, like 15. Six. Yeah, vamos. Si se fijan, last class we were practicing about what? Jueves, ¿cuál fue el topic? The topic from Thursday. What was the topic? Volvamos al jueves para que acordemos. What was the topic from Thursday?
Se me olvidó, Come teacher. Come on. What is your on. Vocabulario, vocabulario de las casas, furniture, houses, apartments, furniture and places. Furniture and appliance. appliances, Appliance. Vocabulario. appliances, exactly, Appliance vocabulary. vocabulario. Exactly. And we were practicing in the kitchen. We have, and you were mentioning the furniture and appliances in the living rooms. There is a lamp. There is a sofa. In the bedroom, there is not a sofa. There is a bed. Eso es lo que practicamos. Section number three. Veamos el primer tema. Let me present it to you. Siempre tomen nota en su cuaderno, en su English notebook, para que no olvidemos los topics that we are. Clase 5, aquí vamos. Where is it? Aquí está. Vamos a tener vocabulario. Vocabulary. Más vocabulario. Muy bien. Ok, este es el tema. Jobs, vocabulary and activity. Section number three. Jobs, vocabulary and activity. Ok. Iniciamos la section number three. Miren qué pregunta tengo acá. What do you do? What do you do? Do you know the meaning of this question? What do you do? What is the meaning of this question? ¿Qué haces? ¿Qué haces? What do you do? Pero en sí, ¿a qué se refiere? ¿A qué estoy haciendo ahorita? ¿O qué? No, right? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? ¿Y cómo respondo? I am doing. I'm a teacher. I am a teacher. Are you a teacher? Yes, I am. Wow, tenemos un colega ahí. So, ¿qué haces? I am a teacher. I am a nurse. I am a doctor. Okay, en el caso de los trabajos, tenemos trabajos, profesiones. Soy una ama de casa. Soy un albañil, lo que sea, pero todo aplica. ¿Qué hago? ¿Qué haces? What do you do? Entonces recuerden esa pregunta. Jobs, vocabulary, and activities. Okay, let me take you to the platform because there we are going to practice vocabulary. Look. Section number three. What is the objective? ¿Qué vamos a aprender, clase? Objective from this class. By the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. And you are going to practice describing the activities that different jobs do. Vocabulario y describir qué se hace en los trabajos. 3.1, it's a video about vocabulary. So listen, and then we are going to practice. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. 5. She's a flight attendant. 6. He's a musician. 7. She's a singer. 8. She's a judge. 9. He's a police officer. 10. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13.
She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Okay. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places: in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities: wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples, and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. Okay, you know, this is going to be the second part. Esa va a ser la segunda parte de nuestra actividad. But as of right now, vamos a practicar vocabulary. Imelda dice, ay, Imelda, buenas noches. Good night. Okay. Mira buenas noches, good night. Good night to you. Look what we have here. Similar information, pero la picture creo que es un poco más clara. Okay, let's practice vocabulary. Number one. What does she do? ¿Qué hace ella? What's her job? ¿Qué she piensan? Is a police. Office. It's right officer. Here. Mira. Police officer. Remember, police officer can be a man or women. Hombre, mujer, police officer. Next one. Tell me about this one, number two. What is taxi his driver? Job or profession? Taxi. Taxi driver. Number three. We have one man right here. ¿Qué está de verde? What his job? Vendor. Okay, vendor. Ya vamos a ver la diferencia de porque ahí está vendor. Y también tenemos en este caso salesperson. Next one. Miren acá esta chica. This woman. Ya vamos a ver qué es ella. ¿Cómo se le llama? Esta parte ustedes lo van a hacer. Identificar cada uno. Ahorita practiquemos pronunciation. Account. Yes. Not really, you know. No es receptionist. Vamos a practicar pronunciación. Accountant. Vaya, account viene como el verbo contar. ¿Qué creen que hace? Accountant. Ajá. The people that is in charge of counting money, expending tickets or money, I don't know. Sería la idea. Contador de una oficina. Accountant. Bellhop. Bellhop. Viene de. ¿Saben qué es bell? Bell. Campana. Es una campana. ¿Han visto en los hoteles que tienen una campanita para llamar a las personas? Entonces viene de esa acción. Bell, una campanita que suena para que alguien vaya a ayudar. En este caso, bellhop. Algo así sería la traducción. Cashier. 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 Cajera. La persona que toma el dinero, cobra. No lo cuenta, no lleva el control, sino solo cobra. Cashier.
Chef. 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 A los chef también les podemos llamar cook. Como el verbo cook. Cocinero, chef. Doctor, creo que ya la podemos. Doctor. Doctor. Front desk. Clerk. Front desk. ¿Qué significará esto? Front desk. Como una persona que sea un mostrador. Está en un mostrador, muy bien. Alguien que atiende. Front desk clerk. Front desk clerk. Host. Host. ¿Han escuchado esta palabra? Hoy es muy usada. Con Zoom. ¿Está pagado? Algo así. Sí, claro. ¿Una entrada? Está en una entrada, muy bien. A veces en el correo electrónico usan ese host. En el correo electrónico ponemos host. En Zoom también existe esto, host. Anfitrión. Anfitrión. Host. ¿Cuál es el rol de un anfitrión, clase? ¿Qué hace? Host. What does a host do? Recibir. Ajá. Recibe. Orienta. Orienta. Exactly. So that is a host. Podemos tener un host en una fiesta, en un hotel. Organiza. Exactly. That is a host. Nurse. Nurse. Enfermera. Mm-hmm. Office manager. Office manager. Do you know what is the meaning of office manager? Un gerente. Gerente, un gerente. En este caso son específicos. Office, office manager. Y podemos tener manager en general de cualquier lugar. Manager. Police officer. Y hay otra forma de llamarles a los police officer. ¿Quién sabe? Police officer, he's a cop, she's a cop. Receptionist. Receptionista. Salesperson, yeah, receptionista. Salesperson. Jefe de personal. ¿Qué es la diferencia entonces entre salesperson and vendor? Ambos son vendedores. ¿Cuál es la diferencia? Salesperson is the number 7. Oh, okay. And vendor is number 3. Number 3. Vamos a ver, vale, les explico. Salesperson, su trabajo es, como dice, vender. No me pagan si yo no vendo. Por ejemplo, si vamos a Simán, han visto a los salesperson, right? Okay, well. Es como el que brinda una atención personalizada directamente con el cliente. Él, su meta es vender, vender. Tengo que vender, para eso me contrataron, para vender. Y ahora la meta. Exactly. Y un vendor, las personas vienen a comprarme a mí. That is a vendor. Okay. Sí, le estoy haciendo la opción de vender. Pero las personas vienen y me compran a mí. That is a vendor. Formalidad, podrían decir. Más informal, puede ser. Is a vendor, ¿no? Está vendiendo pretzels. So, ¿sí quedó clara la diferencia entre salesperson and vendor? Yes? Yes, teacher. Muy bien. Siguiente. Letter M. Yes. Security guard. Security guard. Agente de seguridad. Yes. Miren la pronunciación. Guard. Guard. Quiten esta U de aquí. Guard. 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 Server. Server.
taxi, driver and vendor. Ahí están todas. That's it. Server se traduciría como mesero o como servidor. Sí, mesero. ¿De qué otra forma la llamamos a los meseros? Waiter. Waiter. And waiter and waitress. Waiter. Vale. Server. Waiter and waitress. Vea, sí, así. Server, waiter. Para los chicos. Waiter. Waitress. Waitress. Para las chicas, waitress. Waitress. Server, waiter, waitress. Ahí está. ¿Qué van a hacer? Como primera actividad, van a ir y van a seleccionar la letra correspondiente. Number one, ¿qué le corresponde? Letter J, letter J. Y van a completar con estas dos imágenes. Look. Tenemos 16, 16 different people. ¿Qué van a hacer en su cuaderno? Identifiquen el número y la letra a la par. Is it clear what you're going to do? ¿Claro lo que van a hacer? Is it clear? Yes. That's fine. Les envío ahorita a WhatsApp esta imagen. Bueno, ambas imágenes para que trabajen. Here we go. Group from 9 to 10. Thank you. Ya me ayudaron. Muy bien. Vaya, ahí tienen la primera y les voy a enviar la segunda. Number two. Le doy 5 minutos. 5 minutes and then we come back. Here we go. There you go. Vaya, volvemos en 5. Vamos a practicar. Go, please. Ah, Jensi no está en WhatsApp. Ahorita le comparto el enlace, Jensi. Very good. Si no pueden ingresar, se queden en esta sala principal, chicos. Traten de trabajar individual, ¿ok? Excelente. ¿No pudo ingresar, Susan? No, teacher. ¿Tampoco María? No. Vamos pero a aquí estoy tratando de hacerlo con la imagen. Vale, ya voy a regresar, no se preocupe. Si pregunta, ya regreso. Ok, excelente. Ok, gracias. Great. ¿Verdad? Ajá, host. Host, es la host. Okay. Five. Is a server. Server. Ajá, server. Server. Server o waiter. O waiter. Ajá. Server. Vamos a poner aquí. Waiter. Así va. Vamos six. Six. Six esa. El cook. Yo le puse que, no sé si no estoy seguro de quién es, así que le puse security waiter, pero no sé, o guard, algo así.
Pero no sé si es eso o qué es, porque ajá. No, es que este security guard es guardia de seguridad. Nombre, está el número 6, ese que está al fondo, no sé si lo logran ver. Una cashier. Ah, pues podría ser. Ah, sí, es cierto. Aquí está, ¿eh? Sí, sería chef o. No, el que está aquí, sí. Yo creo que sí, sería chef. Chef. Ajá, o cork, algo así. Cook. Ajá, cook. Sí, es que ahí se me ve. Es vale, cierto, ¿no? Sí. Cook. Sí, cook. Cook, bueno. Vamos, 7. Ajá. Ahí es 6. El 6. A ver. El 6 no, no sé cuál es. Do you need some help? Chef, ¿no es el chef, el 6? Ajá. Arriba. Chef. Ah, sí, chef. ¿Ya ve? Sí. Ajá, salía. ¿Ve? El 6. El 6. Ahí está. Hoy sí lo vemos más. El 6, el chef. Gracias. El 7. El 7 creo que es el I, salesperson. Salesperson. Office manager. El 8. Yo creo que el 9 es office manager. Ajá, el 9 tiene más, así como. Como que fue la gerente. Y el 8, no sé, podría ser sí. Recepcionista. Ajá, está como atendiendo, ¿verdad? Sí, puede ser, sí, recepcionista. El 10 como que es from desk clear. Ah, from desk clear. El 11 es bellhop. Ajá, el 11. Pero hay dos, yo no, ajá, sí, el 11, es verdad. El 12 es nurse. Ajá, el 12 es nurse. El 13 es doctor. Doctor. El 14 podría ser salesperson también. Salesperson. Como siempre, ajá, es vendedor, ¿verdad? Pues sí. El 16, el security. Sí. Security guard. Excellent. So, did you finish? You did, thank right? You. Terminaron. Wow, excellent. Vaya, volvemos a la sala principal. Solo revisa a sus otros compañeros. Excellent job, guys. Gracias. Okay. Amazing. Hi, guys.
Did you finish? La 10, el guardia de seguridad. ¿No han terminado? No. Okay, okay. No. So, continue, please. Questions? No? Me pregunto. Security one. La 10 es el guardia de seguridad. La M, la letra M. Letter M, number 10. Let me see, yes, that's all right. Security no. Guard. No, number 16 is security guard. M, la 10, ajá. Es la 10. No, la 10, no, él es un guardia de seguridad. ¿Qué sería el número 10, number 10? He's a front desk clerk. Front desk clerk. Ah, es letra F, F. Yes. Front desk clerk. Front desk clerk. La 10. La 11. Número 11. Number 11. Ay, como el botones, ¿cómo se es dice? Es el bellhop. Bellhop, very good job. Bellhop. Letter B, bellhop. Bellhop. Yes, yes, yes. Okay. Number 12. Nurse. Excellent. Bellhop. Nurse. Letter H. Nurse. How about 13? Is letter E, doctor. Exactly, she is a doctor. Letter E is a doctor. Number 14. Ahí sí tengo un poco de duda, Tisha. Ajá, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Está como atendiendo, está vendiendo, pero no sé si es salesperson o vendor. ¿Qué les dije de los vendors? Es más informal y el cliente viene a comprar. Ya ha decidido que voy a comprar. Pero el salesperson tiene que convencer a la persona de venderle. So tendría que ser el salesperson. Exactly. She is a salesperson. Exactly. Me falta la 15 and 16. ¿Qué piensan, clase? What do you think? 15 and 16. Ok. La 16 creo que es el cashier. Exactly, cashier, cajero, cobra. Cajero. Y el 16 es el security guard. Okay, excellent. Bye, vamos ya al grupo principal. Great job, class. Excellent. ¿Cómo? Okay, time to combine. La última, la bueno, última muy bien. Es la M. La de Only el, officer. Letter M. Es la M. Letter sería J. M. Only officer. Ah, creo que not really, no. No. Security guard. Security guard, exactly. Security guard. Security guard. Muy bien. I'm sorry, teacher. Security. No, but you did a great job. Guard. Yeah. Guard. Guard. Ah. Yes, that okay. Is the pronunciation. Thanks. Okay, before I forget, antes de olvidar, alguien me pidió, bueno, alguien dijo que no está en el chat. Entonces, vamos a enviarles el enlace directo al chat de WhatsApp. Ahí está. Y voy a chequear la asistencia. Let me check the attendance list. Say here or present. Vamos a revisar quién está en nuestra clase ahora. Grupo de... Hay 12. There are 12. Only 12, right? Bien poquitos. ¿Y los demás? No, ahí están. They are coming now. 17, 19. 19. There are 19. There are 19. Y ustedes son 24. O sea que han faltado varios. Ok, repito. Ahí está el enlace directo del chat. Para los que no están en WhatsApp. Y voy a chequear la asistencia. Let me check the time. Siempre tengamos cuidado con los micrófonos para que no haya interferencia, ¿ok? Alan,
Quiero ver si este es el grupo. Alan, Giovanni, Flores. Alan, Giovanni, Flores. Alejandra María Lemus. Alejandra María Lemus. Ana de la Ibonía. Ana Bonilla. Vale, vamos a... Recuerden la asistencia, chicos. Es bien importante cada minuto que estamos en clase. Ana Lucía Nieto. Ana Lucía Nieto. Ana Yasmín Rodríguez. Ah, muy bien. Very good. So, Ana Lucía y Ana Yasmín sí están, ¿verdad? Yes. Okay. Carlos David Argueta. Present. Okay, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Here. Perfect. Elsa Noemí Guerra. Present, teacher. Okay, excellent. Stephanie Guadalupe Galdam. Here. Perfect. Eugenia Margarita Martínez. Present, teacher. Okay, amazing. Fabricio Romero Pérez Cartagena. Present. Okay, excellent. Imelda Yamilet Mengiva. Present, teacher. Perfect. Ingrid Morena Ventura. Ingrid Morena Ventura. Kenia Roxana Ayala. Kenia Roxana Ayala. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Ok, excellent. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Perfect. María Antonia Mejía. Present, teacher. Ok. María del Carmen García. María de Carmen. Present, teacher. Excellent. Oscar Manuel Castillo. Present, teacher. Here. Muy bien, excelente a ambos. Roberto Isaías Molina. Roberto Isaías. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Ok, excelente. Susan Vanessa Castillo. I'm here, teacher. Okay, Susan Víctor Alexis Jiménez. I'm here, teacher. Perfect. And Jensi Carolina Magaña. Muy bien. Bueno, hay varios que no respondieron a la asistencia. Recuerden que necesitamos responder y tener cámara activa cuando respondemos. Esto más que todo para efectos de cualquier auditoría en nuestra clase. Que no digan, se están inventando la asistencia. No, ahí está la evidencia de que sí están en la clase. Respondió a su nombre cuando se le llamó. Vaya clase. Vocabulary. Yo creo que les fue muy bien este ejercicio. Very easy exercise. Ahora con seguridad me dicen número y la letra. Practiquemos números y letras right now. Let's practice. Number one. Number one, J. J. Perfect. Number two. O. Number two, O. O. Number two, O. Taxi number driver. Number three. Taxi number driver. Number three. No. No. Este es letter O. No. Number three, O. B. Number three. Number three, B. 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 Vendor. B. 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 Vendor. Let me select a different color. This is O. And you say number three, letter P, vendor. Continue with number four. Number four. Okay. You are not sure. Who got it? Receptionista. No, reception. Oh, is she a receptionist? Not really. She is a host. No, no, no. So number four is letter G. How about number five? Server. Number N. Okay, number six casi no se ve, pero está por acá. D. Number six. D. 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 Chef.
chef. He's a chef. So what letter is he? Number seven. B. Muy bien. Number seven. A. Receptionist. Yo tenía una duda con ese. Ah, vaya, muy bien, aclarémosla. Es que estaba entre si es A, o sea, accountant, o es, o mis compañeras hablábamos de que podía ser receptionista también, o sea, podría ser A o K. ¿Qué otra opción le salía? Si es un receptionist, si es un accountant. Solo esas dos. Es que, ajá. Se confundía con el contador, pero yo le decía que según veíamos la imagen, sí es un recepcionista, porque está con sus audífonos, está respondiendo llamadas. That's all right. Bueno, vamos a poner... ¿Podría ser algún vendedor de algún servicio? Como ¿un salesperson? O algo por el lado, un salesperson. Vamos a ver, front desk. O receco. Pero no está... Vale, vamos a analizar el contexto de la picture, tercera imagen, picture number three. Es un conjunto de personas que trabajan en un mismo lugar. ¿And dónde están ellos? They are working where? Office. Una oficina. Ok, son primero oficinas. Sabemos que es una office. Perfecto. Este caso, ¿qué hace ella? Creo que no se nota, pero es una calculadora. It's like a calculator. Está el contómetro a la mano. So she is an accountant. Y en el caso de él, miren qué está haciendo. He is taking calls, está tomando llamadas, taking notes. Es un receptionist. Receptionist. Ajá. Fíjense que recepcionista también se puede tomar a esas personas que no interactúan como enfrente de la gente, sino a través de una llamada. Miren la diferencia con él. Será un receptionist. Okay. Podría ser, fíjense, porque él también interactúa con gente, pero de diferentes maneras. Pero cuando hacemos referencia a los que atienden en hoteles, interactúan, o es la primera interacción con la persona, a eso se le llama front desk clerk. La primera interacción que tengo con la persona, front desk clerk. Yeah, tell me, Fabricio. No sé si me escucharon, pero, o sea, yo también interpretaba o consideraba así tipo como alguien que vende un servicio, tipo un seguro, o alguien que puede vender inversiones. Móvil. ¿Cómo le llamaríamos a él? ¿Será también un receptionist? Salesperson. No, muy bien, me encanta esa palabra. Es también una salesperson, pero hay una modalidad diferente, ¿verdad? Lo hace por teléfono. También una salesperson. Si ya estoy vendiéndole, salesperson. Así como... call center. Ajá. Bueno, sí. ¿Qué me decía Fabri? No sé cómo se llamaría en inglés, pero yo me acuerdo de la película de El Lobo de Wall Street. Oh, yes. Exacto. Entonces, algo así venía asemejándole. Él hace esa función, vender por teléfono. Sí, vendía, ¿qué vendía? Seguro, no. Vendía acciones. Vendía acciones. Acciones que le pagaban el 50% de las ventas, creo. So, salesperson. Puede ser... que está enfrente de la gente vendiéndole o por llamada, salesperson, call center también. Vaya, estamos aprendiendo mucho, muy bien. Number five. Ya se me borraron, pero ustedes recuerdan, number five. Number five, we said. And. Server. And. Number six. D. Chef or. ¿Qué más le llamamos? Cook. Cook. Number cook. Seven. Kay. 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 Ajá, Kay. Okay. Receptionist. Uh-huh. Number eight. T. A. A. Accountant. Number nine.
Miren esta mujer tan alegre. What is her job? I office manager. A very nice office manager. Very happy office manager. Number 10. Front desk. Front desk. Number 11. Beard hub. Excellent. 12. Yes, nurse. Number 13. She is a doctor. Number 14. She's trying to sell. Está tratando de vender. 15. M. M. No, no, number 15. Sí. Cashier. B. Vendor. M. Okay. Probablemente también es una vendor y también es una cajera al mismo tiempo. But in this case, yes, she's a cashier. So in this case, 16, security guard. Guard, security guard. Okay, very good. Questions about this? Questions. Si no, nos vamos al último ejercicio. Questions. ¿Qué hacen ellos? What do they do? ¿Qué hacen? What does a doctor do? ¿Qué hace un doctor? What does a doctor do? He teaches. Él enseña. No. What does he do? Alivia. Me cura, ¿no? La ayuda a las personas. Sí, okay. Sí sé, teacher, pero no sé cómo decirlo. Aquí vamos. En inglés, ¿no? En inglés, ok, miren acá, tenemos actividades. Where's the uniform? Vale, wait, vamos a hacer una cosa. Vale, lo leo y luego activamos los micrófonos. Activities. Where's a uniform? ¿Viste un uniforme? Sit all day. Se sienta todo el día. Talks to people. Talks to people. Works hard, stands all day, handles money. ¿Saben qué es handle? Sería maneja dinero. Handle money, works at night, trabaja de noche, works at night, writes tickets, escribe o, en este caso, emite tickets. Tickets serían las multas que le llamamos acá. Multas cuando cometen una infracción. So, writes tickets. Wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day. Queda de pie todo el día. Handles money, works at night, and writes tickets. ¿Preguntas sobre estas actividades? Si no, aquí en la práctica vamos a aclararlas. Number one, díganme quién, who wears a uniform. ¿Quién será de todos los que aprendimos ahora? Who wears a uniform? Police security. Ajá. Doctor. The police officer wears a uniform. ¿Quién más? Doctor. Doctor. Vale, denme ejemplos usando la estructura correcta. The police officer wears a uniform. Doctors, muy bien. Doctors wears a uniform. ¿Quién más? Nurse. Wears a uniform. Security guard. Exactly. Check. The security guard. The chef. Cop. The cop. The uniform. Muy bien. Okay. The chef. Class, who sits all day? Receptionist all day. Ah, probablemente las recepcionistas se sientan todo el día. Receptionist. Account.
the receptionist sits all day. Se sienta todo el día. ¿Quién más? Den más ejemplos. Es call center. Mm-hmm. The salesperson in the call center sits all day. Taxi driver. The taxi driver sits all day. Taxi driver sits all day. Cashier? Yes, the cashier sits all day. Cashier sits all day. That's it. Sigamos. Siguiente pregunta. Esta es muy común. ¿Quién? Who? Talks to people. Habla con la gente. Vendor. Exactly, the vendor. Pongamos este ejemplo y ustedes me dan más. Salesperson. Vendor. Receptionist. Receptionist. Talks to people. Server. The server talks to people. Have about the test. Not right. This clerk. Front desk clerk talks to people. The police officer talks to people. How about the teachers? Teachers talk to people. Pueden ser más profesiones que no están ahí. Habla con la gente. Yes. Nurse, doctor. Nurse, doctors. Waiters. Siguiente ejemplo, pongamos trabaja duro. Uy, aquí vamos a preguntar. Who? Police officer. Ok, ahora sí, ¿verdad? Who works hard? Deben ejemplos. Office manager. What? Chef or cook? The chef? Yes. A doctor works here. The doctor works hard. ¿Quién más? Bellhop. The bellhop, yes, works hard. A doctor works hard. A doctor works hard. Ocupemos el vocabulario que acabamos de aprender. ¿Quién más trabaja duro? A vendor. A nurse works hard. Work hard. Yes. A server works hard. The waiter works. Yes. The waiter. Chef, a cup. He hand stands all day. ¿Quién trabaja de pie todo el día? Who stands all day? Give me an example. The vendor. A police officer. Security officer. Ok, vendor tal vez no. Aquí sí, miren. Security guard. Este por obligación. Police stands all day. Who? ¿Quién? The police. No, probably. Ok, the police officer stands all day. Chef o cop. A chef. A chef. Bellhop. The bellhop. Doctor. The doctor, okay. Probably. Cashier. The cashier, yes. Han visto los de Walmart, los cashiers de Walmart. Todo el día, todo el turno. They stand all day. Wow. Prohibido tener silla. Imaginen, ¿qué piensan de eso, chicos? Es muy trabajo, ¿verdad? So they work hard. Ellos trabajan. ¿No? So. Work wow. Hard. Very hard. Very hard. Muy bien. Sigamos con. ¿Cuál me falta? Handles money. Cashier. Cashier. Handles money. Who handles money? Vendor. Vendor. Security driver. No, taxi driver, yes.
¿Quién más? ¿Quién más maneja dinero? Office manager. Probably or not. Algunas veces. Sometimes, right? Next one. Who works at night? A cashier works in a store. Security guard. The office. Security guard. Police office. The police officer. The teacher. Works yes. at night. Yes, yes. Bellhop. The bellhop. Doctor. Nurse, doctor. Y ese es bien único. Taxi driver. Who writes tickets? ¿Quién emite las? ¿Cómo les dije que se traducía? Police office. Las multas. Ajá. That's it. The cops write tickets. ¿Vieron cómo se redacta? En este caso hemos combinado qué hace cada persona. Voy a enviarles esta captura de pantalla right now. Por favor. Para que les quede su WhatsApp. Just give me a second. Thank you. Vaya, pregunta sobre lo que hemos visto ahora. Questions. Valeria nos envió las respuestas. Gracias por interactuar en el chat de WhatsApp. Es muy útil eso también. Y a los que toman capturas y las envían también. Perfecto, me ayudan mucho. Ok, no va a ser la única clase en que vamos a interactuar con vocabulario. La idea es presentar parte de las profesiones o los trabajos. Hay mucho, muchísimo vocabulario. Se encuentran videos, se encuentran. Ah, Jensi, le compartí el chat, el enlace directo, Jensi. Se lo voy a compartir nuevamente. Me dice que no está en el chat. Va, Jensi, ya se lo envié. Vaya, pregunta, chicos, comentarios. Si no, nos vamos a la plataforma para enseñarles ahí. Questions. No, question. Questions. Poniendo. ¿Y el resto? No question. No, vaya, vamos a hacer esto rapidito. Let me. Vale, nos queda un minutito. Vale, solo doy indicaciones. Miren, now, para los que no lo han completado, ya pueden hacer el 3.2. ¿Qué van a hacer? Look at the picture and answer correctly. Y les pregunta, what is his job? He's a receptionist. What's her job? Oh, she's a doctor. Y así nos enumera. Lo mismo que acabamos de hacer. ¿Qué van a hacer ustedes? Complementar con la estructura completa. No solo van a escribir su trabajo, sino... Él es un, ella es una. Tomen ejemplo del ejercicio 1 o de la primera imagen. Número 1, what's his job? ¿Me pregunta sobre él o sobre ella? Sobre él. Entonces, he is a pilot. ¿Han visto que los plumones se llaman así? Los pilotos, decimos nosotros. Pilotos. Sabían que es pilot. Ajá, es como la profesión. Ahora ya sabemos cómo se llaman los plumones. Pilots. ¿Cuál es su trabajo? Porque hablamos de ella. She is flight attendant. Le ponemos flight attendant. Solo no estoy segura si les pide puntuación al final. Punto final. Let me see. No es necesario, dice. Ya está colocado. Vale, solo vamos a revisar estas dos. Traten de complementarlos. Si no funciona, lo hacemos mañana por el tiempo, ¿ok? Vaya, clase, vamos a parar la clase acá por el tiempo. Exactamente 60 minutos se cumplen ahora y... Sí, lo acepta. Bueno, traten de complementarlo
y continuamos mañana. Thank you, class, for coming today and participating. Thank you, teacher. See you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Jensi se pudo agregar. Bueno, creo que ya está, fue Jensi. Ya se fue de la clase. Bueno, esperemos que se haya agregado al chat. Bye, class. Cuídense. Bye. Bye. See you. Bye.